De tema nacional, ayer Mario Delgado presentó una solicitud para que el gobierno federal, como una excepción al protocolo, le otorgue seguridad a 40 candidatos locales de Guanajuato, después del asesinato de Gaitán. Pues argumentó Mario Delgado de Morena que esta solicitud la hace porque el Instituto Electoral de Guanajuato pidió seguridad para ellos al secretario de Gobernación de Guanajuato y pues no hubo como la respuesta. ¿El gobierno federal considera que sí podría hacerse cargo de los candidatos locales de Guanajuato después de lo sucedido? ¿Y qué opina de esta presunta omisión? Sí, ojalá y las autoridades locales ayuden, porque estamos hablando de una elección de miles de candidatos. Es de las más grandes, si no es que la más grande en la historia del país, por el número de candidatos. Entonces, se está viendo con los gobiernos estatales para que cumplan. Y donde lo soliciten los partidos, nosotros ayudaríamos, apoyaríamos. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación hacerlo, proteger a candidatos y proteger a los ciudadanos en general. Pero lo mejor sería que todas las autoridades ayudáramos en eso, de los tres niveles de gobierno, municipios, los estados y la federación. Pero sí, sí debemos hacerlo. Pues se busca que esté a cargo de los gobiernos estatales la decisión, en donde sí pueden ser las policías municipales, en donde tienen que ser policías estatales. Ellos saben. Lo importante es que sí se proteja a quien lo solicite, lo necesite, quien lo acepte también. Sí, sí, sí se puede. Sí. La vida de los más preciados y además es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Entonces, sí se puede. Y nosotros estamos ayudando y vamos a seguirlo haciendo. Donde los estados nos digan, por ejemplo, que no pueden o que no tienen los elementos. O nos los soliciten los partidos o el Instituto Electoral, porque ese es el mecanismo establecido. Los partidos lo solicitan al Instituto Electoral y el Instituto Electoral nos pide a nosotros y a los estados. Entonces, por el mecanismo que está establecido, que nadie quede sin protección. Si lo deciden desde el gobierno del estado, sí. En todos lados.
Ahora vamos a contestar.